Ya pasaron 5 meses, más de 150 días, y al día de hoy no hay una sola resolución favorable en torno a la lamentable tragedia de la línea 12. Solo hemos visto insensibilidad, solo hay encubrimiento, solo hay impunidad. Por eso vengo a esta tribuna a proponer una serie de modificaciones a diversos ordenamientos legales que he denominado el paquete antiimpunidad para casos como la línea 12. La historia de la construcción y operación de la línea 12 ha estado envuelta en miles de escándalos. Está marcada por la negligencia de los servidores públicos, por una austeridad mal concebida, la falta grave de mantenimiento a obras de este tipo y la corrupción, pero también una impunidad absoluta y flagrante de los responsables de este magno percance sucedido el pasado 3 de mayo, que cobró la vida de 26 personas y más de 80 heridos. Es del conocimiento público que la construcción y mantenimiento de la línea 12 siempre ha estado bajo la lupa. Primero, por el escandaloso sobreprecio de esta obra en más de 7.500 millones de pesos. Después, por las prisas de llevar a cabo esta inauguración con base en una certificación que no cumplía con los estándares nacionales e internacionales. También porque los trenes que fueron comprados no han sido compatibles con las vías de la línea 12 y hoy tenemos un contrato ventajoso que tenemos que pagar todos los mexicanos de más de 20 años. Todas estas anomalías llevaron como consecuencia que la línea 12 tuviera que parar sus operaciones en el año de 2014 durante más de un año, afectando a toda la zona oriente de la Ciudad de México. Hoy en día, después de esta tragedia, no hay un solo responsable. El encubrimiento sale desde el Palacio Nacional para cubrir a sus dos principales delfines presidenciales, como es Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Pero también hay encubrimiento de la responsabilidad de Florencia Serranía, que hoy para encontrarla seguramente tendremos que emitir una ficha roja de la Interpol. La tragedia de la línea 12 no se olvida. No más impunidad. Queremos responsables y queremos justicia. Por eso desde aquí les vamos a enmendar la plana al gobierno. Estamos proponiendo primero una modificación a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para que todas las obras que haga el gobierno estén plenamente certificadas en calidad de seguridad y en calidad de uso. También estamos proponiendo una reforma a la ley orgánica de este Congreso para que en casos como es la tragedia de la línea 12 se hagan comisiones especiales, pero que además el informe final de esta comisión sea vinculante para las autoridades y se tome en cuenta las resoluciones de este órgano legislativo. También vamos a proponer reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas para que no haya más Florencia Serranías, para que no se vayan con impunidad, para que se eleve la sanción administrativa en contra de los responsables. Y por último vamos también a modificar el Código Penal Federal. No queremos que haya injusticia e impunidad. Queremos que haya sanciones ejemplares. Por eso vamos a elevar al rango de homicidio culposo agravado con una pena de hasta 20 años a todo el servidor público que, teniendo la obligación de dar mantenimiento a obras como la línea 12, no lo haga y esa omisión traiga la muerte de muchas personas. Por último, estamos proponiendo reformar la Ley General de Víctimas. Es injusto el trato que le han dado a las víctimas de la línea 12. Por eso vamos a incluirlos en el catálogo de la Ley General de Víctimas y tengan la reparación del daño
que es lo justo que se merecen las personas que hoy lamentablemente han sufrido esta tragedia. Solicito, Presidenta, que el texto íntegro de esta iniciativa se incluya en el diario de los debates. Es cuanto. Muchas gracias.